Buena gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miller. Una vez más estamos aquí para hacer las reacciones que vosotros me pedís. En este caso, en el último vídeo de Natalia Lafourcade, que hice pedazo de canción, pedazo de temazo que hice con Los Ángeles Azules, que os lo dejo por aquí. Aquí arriba os lo dejo. Me decían que Natalia Lafourcade hacía una reflexión. Yo decía que Natalia Lafourcade la meto al mismo nivel de Mon Laferte. En el mismo, ni más ni menos, en el mismo. Son dos muy grandes cantantes. Por eso cuando me dicen muchas veces, leo en caja de comentarios, que Mon Laferte es la mejor cantante del mundo, yo digo, ¿y qué pasa con Natalia Lafourcade? ¿Que es una mierda? No, es muy buena. Entonces hubo un suscriptor, uno de los clásicos del canal, que me dijo que Mon Laferte y Natalia Lafourcade tenían una canción, una colaboración, Amor Completo, que cantaban las dos. Pues digo, yo lo voy a hacer. Además me la pidió que la hiciera y entonces vamos a ver, ¿no? Y así de sencillo. Hablando de la canción de Amor Completo, pues ya sabéis que esta canción la escribió cuando se sintió profundamente enamorada de una persona de la cual después se desenamoró con la misma velocidad con la que se había enamorado. ¿Y qué pasó? Que el 28 de septiembre de 2018, en un concierto en Lima, la autora, es decir, Mon Laferte, reveló que dicha canción fue escrita en aquella ciudad y fue inspirada en una relación que tuvo con un peruano. Este sencillo fue publicado el 31 de julio de 2015, antes del relanzamiento del álbum Mon Laferte Volumen 1, el 21 de agosto del mismo año, por parte de Disco Valentine. Me he buscado información de la canción, para que veáis, que después me decís que no me informo. Tu tía, sí que me informo, por eso sé de lo que hablo. Siendo el primer sencillo en esta etapa del álbum, porque el sencillo Tormento fue lanzado cuando el álbum era independiente. Este tema se ha interpretado en vivo tanto de forma solista como con colaboración con otros cantantes. Entre los artistas que han colaborado con esta canción se encuentran Natalia Lafourcade, Carla Morrison y Francisca Valenzuela. Y yo voy a hacer la de Natalia Lafourcade porque me viene a huevos para explicar esto de que Natalia Lafourcade está al mismo nivel que Mon Laferte. Así de sencillo. Esa es mi opinión, ¿eh? Si no os gusta, pues lo siento mucho. Suscríbete, dale like, toca la campanita. Por aquí os dejo mis redes sociales. Y ahora que no me venga nadie con la historia esta, porque me la conozco. Es que no he tenido que vivir lo mismo, es que Natalia Lafourcade era ya una estrella, es que... No, estoy hablando a nivel de voz. A nivel de voz, voz. Me da igual si eras de hijo de papá rico, o de papá pobre, o vagabundo, o el rey. Yo estoy hablando de la voz. A nivel vocal, no esas otras cosas a nivel musical no importan nada. Si tienes más o menos dinero, si cantas bien, cantas bien. Punto pelota. Dentro vídeo. Pasa que. Parece que esté enfadado, ¿no? Pues si es que lo estoy. Esta noche voy a invitar, tengo una invitada y me estoy muriendo de la emoción porque es alguien a quien admiro muchísimo, no sabes cuánto la admiro. Además de ser una tremenda artista compositora, es una hermosa mujer y voy a llorar ahora, yo creo. Quiero que reciba con un fuerte aplauso a Natalia Lafourcade. Ella misma ya te lo ha dicho, ¿eh? Mon Laferte ya lo está diciendo y ya lo está reconociendo. Porque me conozco yo aquí, que habrá muchos seguidores de Mon Laferte que me van a empezar a decir de todo. Pues me da igual que me digáis de todo. Ella misma ya te está diciendo que la admira. Y es mutuo el admiro, ¿eh? Que ya Natalia Lafourcade hizo lo mismo. A ver si no me desmayo una canción. Bueno, ya acabamos de ver el primer detalle técnico y todavía no ha encantado. ¿Os habéis fijado cómo Natalia Lafourcade le ha dicho al tío, súbeme esto de aquí porque no se me va a oír? Porque
si estáis, sobre todo si lo estáis escuchando con cascos, ya lo siento mucho porque no he podido conseguirla con mejor calidad, pero esto funciona así. No se va a poder oír porque la gente está gritando una burrada. Yo que tengo los cascos, hoy voy a tener problemas de este oído de aquí, de este de aquí, porque me están, el que está al lado del móvil grabando me está silbando que no veas. ¿Cuánto con nosotros? Ya os habéis dado cuenta, ¿no? Tiene el mismo toque de agudo que tiene Mon Laferte. Ni mejor ni peor, el mismo. Es decir, esta canción, la de Amor Completo, es una canción... ¿cómo explicar? Que tira mucho de agudos, pero son agudos muy violentos, ¿vale? Que la canción está en agudo, pero cuando son esos picos de agudos que esto hemos admirado y hemos visto tanto en Mon Laferte, que tira ese agudo que los sube para arriba, aquí, en esta canción, es una oda a eso, ¿eh? Tiene muchos agudos de este tipo. Y aquí, la chica Natalia Lafourcade lo ha hecho el mismo. Tiene una voz un poquito más dulce. Y a la vez tiene un toque dulce. Es complicado de conseguir, está tirando el agudo porque es una canción que tiene muchos agudos y de a la vez tira el dulce. Ahora vamos a ver a Mon Laferte cómo hace lo mismo pero le da otro matiz. Y lo vuelvo a repetir, ni mejor ni peor, es otro matiz. Qué bueno ha sido eso de las luces, ¿eh? Cuando han cambiado las voces, os habéis dado cuenta de que han apagado el luz, se han quedado oscuras y cuando han encendido primero la de Natalia Lafourcade y después la de Mon Laferte. Y así dan a entender que va a cantar la otra, ¿eh? Fijaros bien, esos detalles de esas cosas pasan en directo. Yeah!
cómo grita la gente, macho. Me estoy quedando en medio, me estoy quedando solo de verdad. Aquí sí que podría haber un debate muy interesante sobre quién es la mejor que canta. Callaros ya, Goyo, juez. Sobre quién es la que mejor canta. Y no llegaríamos a ningún punto bueno. ¿Por qué? Porque unos sacarían los puntos a favor y se inventarían 40.000 cosas para decir de uno, de una, y los otros de la otra. Y te dirían, al final sería todo de gustos. Por eso, cuando tantas discusiones que he tenido con tanta gente, cuando dicen, es que es la mejor cantante de Latinoamérica. No, no, y aquí lo tenéis. Y yo ya sé que ahora parecería que me estoy metiendo como un Laferte. No me estoy metiendo como un Laferte. Lo que estoy intentando hacer explicar es que tú no puedes, o sea, bajo mi punto de vista, ¿vale? No se puede decir el mejor del mundo, el mejor de... No, porque eso implica una serie de cosas, que tiene que haber una persona por debajo. Yo, por ejemplo, entre Mon Laferte y Natalia Lafourcade, a mí me parece súper injusto decir que Mon Laferte es la mejor cantante que Natalia Lafourcade. Me parece súper injusto. Que tenga más éxitos, que sea más conocida, que haya tenido la carrera de una, haya sido más fácil que la de la otra, eso por supuesto, pero a nivel vocal no hay tanta y tanta diferencia. No, no, a nivel de lo que es cantar, simple y llanamente. Por eso siempre es una cosa que intento decir en el canal, pero con todos los artistas, no solo como Laferte, me pasa también lo mismo con los de Soda Stereo, con, yo que sé, con los de Los Prisioneros, me pasa lo mismo, ¿no? Que son los mejores. No, no. Hay tantos y tantas cantantes en el mundo que tú no puedes decir eso, porque a lo mejor te sale uno por ahí y simplemente con los famosos. Mirad la burrada que voy a decir. Seguro que yo me imagino que será mucha burrada para alguna gente. Cristina Aguilera tiene una voz. Aquí os dejo el último vídeo de Cristina Aguilera cantando ranchera, ¿eh? No cantando reggaetón ni nada, cantando una ranchera que se mete entre estos niveles de voz. ¿Por qué? Porque hay que entenderlo, ¿no? Que no es una cosa... Mon Laferte, Natalia Lafourcade, tienen voces muy bonitas, tienen voces súper espectaculares, pero es que en el mundo hay tanta gente que seguro que hay 10 personas cerca de ti que sean cantantes cerca de ti, en el mismo país, que lleguen a estos niveles. Lo que pasa es que no los conoces. Eso es mi opinión. Esto lo digo porque ya me dijeron en el vídeo de Mon Laferte, que os lo dejo por aquí arriba también, que era la mejor cantante y yo del mundo. Yo digo, eso es mucho decir, es muchísimo decir. Y por eso he hecho esto. Palabra de Miller.